Okay, if you can see on the screen, right? On the screen, we are going to have more examples. Ya aquí escribieron sus ejemplos en la mañana, ¿verdad? En el past. So, what you're going to do to continue practicing is this knowledge check. This is for listening activity. Este no lo vamos a hacer en la clase. ¿Por qué no lo vamos a hacer en la clase? Porque necesito que cada quien lo haga con sus audífonos en la casa y escuche el audio las veces que sea necesario. Okay. We have an audio here and it says here, knowledge check. Esta es parte de sus evaluaciones, así que tenemos que hacerlo. Vale el 33% de la nota final. Okay. What you're going to do is instructions. Listen to the interview. What are these people going to do? Right? Escucha la entrevista. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Qué están planeando hacer? So, pueden ver todos aquí la pantalla que tengo yo. ¿Sí? ¿No? Yes, okay. Yes. Very good. Yes. Necesito que pongan atención porque este es evaluado. Entonces tenemos que completar. Este sí o sí. Right? So, what we're going to do is that you click on this. Right? And then you start listening. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. ¿Lo escucharon bien? Yes. Okay, very good. If you were able to listen, then that's perfect. Van a escucharlo y cada una de las preguntas, lean todas las preguntas que están acá. You are going to read all the questions. We have 4 questions, right? And we have here the people. This is the interviewer. Este es el entrevistador. The interviewer is asking 4 people. Michelle, Kevin, Robert, and Jane. So he's going to ask questions and they are going to mention what they are going to do. So you need to click on this possible responses and then you click on submit, right? When you click on submit, it will give you the answers. A mí me parece show answer. Me parece que les muestra la respuesta, pero no lo voy a hacer. You need to click on submit para ver las respuestas y tienen que hacerlo. Pero eso tienen que hacerlo mañana para que vayamos practicando. Right? Okay. Si alguien tiene problemas, nos dice para volverlo a... Va a estar siempre en la plataforma, pero tenemos que irlo revisando, ir viendo cuántos lo que ustedes tienen y para que practiquen. Antes de contestar, escuchen este audio. Escúchenlo muchas veces. You listen to the audio, right? You don't write anything. No escriban nada. Sino que solo escuchen. Escúchenlo muchas veces. Luego se van a contestar. ¿Ok? Porque a veces queremos escuchar y responder al mismo tiempo. Tenemos que escucharlo un par de veces para luego ir respondiendo. ¿Está claro cómo vamos a completar la actividad? Yes. Okay. Fine. Yes. Okay, very good. No se les va a olvidar, por favor, completar esta actividad. Es bien importante. Al final de la semana ya tiene que estar completa. El viernes ya tendría que estar ya completa. O sea, no necesariamente tiene ahora, que estar mañana. No es necesariamente mañana porque está fallando el internet. Pero ya para el viernes tendría que estar completa. Ya tiene que estar. Sí, porque es section one, right? So it has to be done. So we continue here with the lesson objective. Vamos a practicar también para mañana this objective. Nancy, can you please read these objectives by the end? Yes. Okay. By the end of... ya no vi. Okay. Ya la vi bien chiquitita. Like that. Okay. No la logro ver. ¿Quién la puede ver? ¿Para que me ayude a leer? Yo la puedo leer. Okay, go ahead. By the end of the class, you will learn how to sound natural when talking about future plan or reading going to. By reducing going to. Entonces, vamos a practicar, vamos a escuchar este video en la casa y vamos a practicar cómo decir going to de una forma más natural. Ahorita todos lo hemos dicho going to. El video les va a decir cómo lo pueden pronunciar de una forma más natural. Vamos a decir gonna. Gonna. Right? Are you gonna have a party? Are you gonna
go to a restaurant? Are you going to go out? Are you gonna go out? Right? Okay. So that's what you're going to do. Pero lo que tenemos que hacer es no solo escuchar el video, sino practicar el con el video, ¿verdad? Y practicar y pronunciar y pronunciar y pronunciar todo lo que sea posible. Porque eso es lo que vamos a pronunciar mañana. Entonces mañana lo que vamos a trabajar es que ustedes van a estar, en vez de decir going to, vamos a decir todos los ejemplos using gonna, right? Porque ya lo han practicado. Is that clear? Gonna. Yes. For example, we can say, Ernesto is gonna go sleep after the class, right? We don't say Ernesto is going to go, right? We say Ernesto is gonna go sleep after the class, right? Or we can say also, he isn't gonna ride a bike. He isn't gonna visit us, for example, right? So that's what you're going to listen in your house. Van a escuchar ese video para practicar cómo se dice o cómo lo dicen la mayoría de americanos, going to, right? En vez de decir going to, dicen gonna. Las dos formas son correctas, okay? No es que una esté mejor que la otra. Las dos formas son correctas. ¿Estamos bien claros con lo que vamos a trabajar para mañana? Yes. Okay. Yes. Audio, listening, and pronunciation. Okay. Listening and pronunciation. Necesito que practiquen. Así que mañana vamos a hacer ejemplos escritos. Listening and pronunciation. Eso es lo que tenemos que hacer. Do you have a question? No. No? No? No. No. Okay, okay. So, if you don't have a question. Yo tengo una pregunta. Sí, Ángel. Fíjese que yo siempre en la discusión, yo siempre me equivoco, no sé qué va en qué. Era el preguntar por WhatsApp y no entendí qué va en qué y dónde responder. Siempre hago una sola ensalada y me equivoco. No, acá, pero me lo voy a mostrar rapidito. Todavía tenemos un minutito acá. Le voy a mostrar rapidito cómo tiene que hacer esto. Acá, ¿sí? ¿Puede ver la pantalla? ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. En la pantalla, todos están... se me fue. Okay. Give me a second. Ok. Por ejemplo, cuando usted va a hacer un... va a escribir un ejemplo, Ángel. Siempre tiene que, como le decía por WhatsApp, cuando usted le da aquí, add a post, right? Cuando usted le da clic en add a post, siempre tiene que darle en discussion. Aquí donde dice title, le pone el title de lo que va a ser, be going to, right? Y aquí pone su respuesta, dice your discussion, bla, 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 and then you click on submit. Y ahí le da a submit. Eso es todo lo que va a hacer. Ah, vaya, le entendí, que había sido un solo relajo, nadie sabía dónde iba cada cosa. Gracias, teacher. Ok, no, there's no problem. Any more questions? ¿Más preguntas? No. No? No. Ok, entonces, see you tomorrow, guys. Por favor, practiquen y nos vemos mañana en la clase. Ok? Cualquier pregunta me la dejan saber por WhatsApp. Thank you. Bye. 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 Bye.